Una buena jornada deportiva se disputa en el barrio Galán, comuna 2 de Barranca Bermeja. En el torneo de fútbol Plus 30 rueda la pelota y el objetivo es darle finalidad a esta competencia que tenía emociones pendientes dentro del calendario deportivo de la ciudad. Muy bien, gracias a Dios estamos en nuestra reactivación del torneo Plus 30. Acuérdate que habíamos parado por el tema de pandemia. Se tenía parado, pero ya gracias a Dios estamos reactivando poco a poco el torneo para poderle darle finalidad. En el momento tenemos 19 equipos inscritos, vamos en la fecha 10 y estamos jugando todos contra todos. El goleador de este torneo tenemos al jugador Armenta del equipo de Real Centro. Ese sí lo tenemos claro que es el goleador del torneo Plus 30. Los 19 equipos inscritos buscan la gloria, por eso la invitación para disfrutar de este certamen que promete ponerse cada vez mejor. Tan pronto acabe el torneo, pues vamos a entregar lucrativamente dinero monetario y también trofeos. Invitamos a toda la comunidad que vengan acá a tener un tiempo de diversión alegre, dispersarse con su familia, a ver estos lindos partidos, encuentros deportivos que tenemos aquí en nuestro escenario, la cancha de fútbol del barrio Galán Gómez, bien conocida como la cancha La Cotradeco. El nuevo campeón del torneo Plus 30 recibirá como trofeo dinero en efectivo.